Va, comencem. Després en parlarem, perquè vull parlar amb els nostres col·laboradors, que en el dia d'avui són el senyor Josep Seguí, el senyor Santiago Espot, el senyor Jordi Cañas i el senyor Juan Carlos Segura. Bona tarda, senyor Seguí. Bona tarda, senyor Fuentes. Bona tarda, senyor Espot. Moltes gràcies. Bona tarda, senyor Cañas. Senyor Fuentes, com estem? Bona tarda, senyor Segura. Ai, estic molt sorprès, senyor Cañas. Després vull parlar de la famosa Caixa, Jo vull parlar d'aquesta caixa. ¿Vostè, el senyor Hereu, no li ha enviat una caixa com aquesta per Nadal? No, lo que pasa es que te has dejado de decir que este domingo encartó en dos diarios diferentes dos revistas idénticas, pero diferente maquetación, explicando obra de gobierno. O sea, yo lo vi en La Vanguardia, quiero recordar, y creo que fue, no sé si en el periódico de Cataluña. Mentiría los dos medios de comunicación, pero en dos diarios diferentes, dos revistas, contenido igual, fotos diferentes y maquetación diferente. O sea, un dineral, porque eran revistas bien imprimidas, de buen papel, dineral. Eso vale muchísimo. Bé, en parlarem després quan parlem de les retallades. Que el grup socialista, perquè aquest company meu és socialista, diu que han fet una publicació d'un llibre dels ajuntaments, de les tasques que han fet alguns ajuntaments d'Espanya, i casualment no surt l'Ajuntament de Barcelona. Eso es muy fuerte. Dicen que las fotos han llegado tarde. Es alucinante. Les posen la traveta entre ells, ¿no? Esto es tú también, Bruto. ¿Te acordáis aquella imagen de César en el Senado romano? Sí. Donde de repente es rodeado por los suyos y lo empiezan a cuchillar y de repente ve que entre los togados está su hijo y le dice, tú también, Bruto. Yo creo que le dijo otra cosa, pero bueno, para la posteridad te ha pasado, tú también, Bruto, pues le están apuñalando por la espalda. Yo pienso que Bruto tenía algo de razón, ¿eh? Porque Bruto defendía quería la restauración de la República y César quería proclamar el imperio. Entonces a ti, Bruto, no te gustaba. Bueno, ellos decían que la República era la esencia de Roma. Claro, sí, pero sí, si fixen, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, porque al final va a ser l'Antonio, el que es va emportar el gato a l'aigua, m'entén? Sí, però al final també les va sortir malament, al final. Tu va pagar amb la vida. Volem oblidar el passat i també si vostès estan d'acord en aquest canvi que demana Catalunya Acció del senyor Espot. Estan d'acord en que es retiri aquesta estàtua de franquista de la Victòria i es restitueix amb l'estàtua de la República? Vostès què en pensen? I després una altra cosa, la plaça aquesta de Joan Carles I és una plaça, és un nom, a més, que no està pas arrelat amb la societat barcelonina. Bueno, a ver, si hablamos en cuanto al cumplimiento de la ley de retirada de símbolos franquistas, yo hace poco aquí en este mismo programa debatíamos acerca de la conveniencia, ¿no?, de la retirada de símbolos franquistas y yo me manifesté favorable a todo aquello que simbolizase, por ejemplo, el escudo franquista, la suplantación de la legalidad democrática a través del golpe de Estado. En el caso este concreto de la estatua de Frederic Marès, realmente nadie, yo creo que el 99,9% de los barceloneses ignoraba que esta estatua era una estatua dedicada a la victoria franquista. Cosa que no significa que no deba ser retirada. Lo que pasa es que también pongamos en situación que un símbolo que ha perdido su capacidad de expresar o de incidir en el colectivo, en la ciudadanía, ha dejado de ser un símbolo, se ha convertido en una estatua. Tampoco especialmente significativa, pero bueno, a mí yo creo que la mayoría de ciudadanos barceloneses la había integrado en su topografía particular de la ciudad, sin ir más allá. Lo que propone el señor Espot o Catalunya Acció, pues tan legítimo como aquellos que pensamos que no es necesario, es decir, el monumento, el obelisco está dedicado al primer presidente de la República Española, que era el señor Pi Margall, catalán, presidente catalán de la República Española. Y en su momento, después del golpe de Estado, la ciudad decidió ponerle a esa plaza Juan Carlos I, por el papel del rey a la hora de abortar el golpe de Estado. Sinceramente, hombre, parece un poco un contrasentido que una plaza dedicada a un presidente republicano que tiene una estatua franquista esté dedicada a un rey democrático. Bueno, pero este es nuestro país y eso es muchas veces lo que pasa con los símbolos, con las estatuas, con los monumentos, que van conformando y se van enriqueciendo o complementando. Yo sinceramente creo que ahora mismo la ciudad de Barcelona tiene otras necesidades que retirar un símbolo que no es un símbolo para la mayoría o la inmensa mayoría de barceloneses. Diferente eran, por ejemplo, los escudos franquistas situados, por ejemplo, en Capitanía, escudos que, por cierto, habían suplantado o habían sido puestos retirando unos escudos previos que había, que no sé de qué rey, la verdad que no lo recuerdo.
Pero realmente cuando un símbolo ha perdido su capacidad de ser un símbolo y se ha convertido en esa ocasión en una estatua, realmente a día de hoy que el Ayuntamiento de Barcelona se dedique a hacer libros sobre los olores, retirar estatuas que nadie identifica con el franquismo. A mí me parece que es un elemento más de propaganda a la hora de intentar, pues, no sé si a la desesperada, pero hacer aquello que nadie le reclama. Yo, de verdad, creo que los barceloneses tienen muchísimos más problemas, tenían perfectamente integrada esta imagen que estamos viendo aquí en las pantallas, y repito, en su imaginario de la ciudad. Retirarlo no nos va a aportar nada. Yo he visto la estatua en Llucmajor de la República, me parece una estatua mejor incluso que esta, pero sinceramente creo que la vida de las ciudades, su configuración, su topografía se modifica. Entonces, esta estatua no es un símbolo hiriente para nadie. Y finalizo. Es cierto que Franco entró por la Diagonal. Había casi 1 millón de personas en la Diagonal, saludándolo. Y yo no sé si los catalanes hicieron o dejaron de hacerlo. Yo sí que estoy convencido que no, había 1 millón de habitantes en Barcelona en el año 39. Había cañas. Muchísimos. Hombre, aquellos que dicen que hubo una manifestación de un millón y medio de personas con el Barcelona, había 1 millón y medio. No podemos dejar llevar por la cifra de las crónicas de la época. No había un millón de habitantes en el 39. Hay que ver las imágenes de las entradas todas franquistas por la Diagonal y veremos que está bienísimo de gente. De catalanes franquistas había la tira. Entre ellos después, ilustres nacionalistas, que no les dudaba, no tenían ningún tipo de miedo en levantar el brazo derecho haciendo el símbolo romano. Això no justifica. Faig una pausa. Oblidar el passat. Jo no sé si ha de primar el suposat valor històric per damunt de les víctimes del franquisme. Per no mencionar arreu d'Espanya moltíssims pobles, que aquí tinc una petita llista que no li diré, que encara són del caudillo. Gébora del caudillo, Guadiana del caudillo, Guadalacín del caudillo, Alberche del caudillo, Ribadelago de Franco, etc, etc, etc. Després de tant temps, on haurien d'estar aquestes estàtues és en un museu i en els llibres d'història. Sap per què? D'aquí 150... Però si no me tienes que convencer, però si estoy de acuerdo. Es que me estás explicando una cosa que es fenomenal. Tienes razón, 100%, tienes razón. No, però sap que... Sí, ja ho sé que m'ha donat la raó, però només vull dir que encara hi ha gent viva que ha patit amb carn pròpia o de les seves... Però estamos hablando de esta estatua a seguir. Tienes toda la razón, si estoy de acuerdo con la ley de memoria histórica, estoy de acuerdo con que se retiren los símbolos franquistas, estoy de acuerdo. Estamos hablando de que ahora retirar una estatua que nadie identifica con el franquismo, que ve a una victoria ahí, alada, sinceramente digo que no sé si eso es una prioridad. Oye, que la quiten, si me da lo mismo. Lo que no estoy de acuerdo es que le cambien el nombre a la plaza. Pero si tienen que retirar la estatua, que la retiren. Pero de verdad, lo único que digo es que no tiene esa connotación, porque la gente lo desconoce. Y te he dicho, en Capitanía había 2 escudos franquistas. Sí, sí. Fenomenal que los hayan quitado. Si es que eso dolía la vista cada vez que pasabas por allí y veías los escudos franquistas. La historia es la historia, señor. Yo he viajado muchísimo por más de medio mundo y no cree usted que van quitando los malos, los buenos, los que son de izquierdas, de derechas, los que son dictadores o los que no lo son. La historia es la historia y eso hay que aprenderlo, eso hay que saberlo. Y el que había que quitar de la mesa es el señor Espot, que quita todo. Ese señor fuera de la mesa. Es muy democrático usted. ¿Sabe? Fuera, porque es que no soy yo sola. Son muchos señores de este pueblo, de Sabadell, de Barcelona, donde yo vivo, donde tengo familia, donde tengo amigos, y usted es, perdone, señor, un indeseable. Desde luego, por mí, borro la pantalla cuando usted está. Y deje usted la historia y estudie usted qué es lo que no sabe. Usted lo que tiene que hacer es no poner multas. ¡Qué vergüenza le tenía que dar! ¡Vergüenza! Carme, aquesta és la seva opinió. En tot cas, només li tinc que dir, Carme, que evidentment el senyor Espot està en aquesta taula perquè aquesta taula està sempre oberta a tothom, pensi o no pensi, de la mateixa forma que molts de vostès, evident o no. No sé, y aparte yo creo que no hay que permitir, es intolerable el insulto a nadie. O sea, bueno, indeseable es que no es deseable, pero bueno, eso ya es un tema que... Pero no, realmente no debemos permitir eso, porque uno puede discrepar, eso es, discrepamos y muchísimo,
pero no podemos permitir ese tipo de intervenciones no se deben permitir, porque más allá de las discrepancias... Pero ¿a qué tipo de intervenciones ens fa pensar que hay alguien que pensa lo que la señora Carmen? Sí, claro que sí, pero es que a la señora Carmen le tenemos que decir, señora Carmen, aunque usted no esté de acuerdo con las ideas del señor Espot, el señor Espot está en su derecho de defenderlas, y lo que seguramente usted lo que tiene que hacer es intentar refutarlas, pero el señor Espot tiene el derecho a expresarlas, y eso, esa pedagogía, es bueno que la incorporemos a la discusión. La señora Carmen seguramente cosas que le molestan profundamente al señor Espot, como yo sé que hay muchos espectadores que le molestan la geodigo, pero eso no le permite, ni le legitima para faltar respeto a nadie. Si este poco agafava el cotxe per anar cap a França, diguent als catalans que posessin barricades als carrers de Barcelona per resistir, que no va fer ningú, perquè aquí no es va fotre ni un sol tret quan van entrar els nacionals, perquè, com he dit abans, pels catalans va ser una alliberació. Llavors el senyor Companys va marxar amb aquest or i va tenir l'exili daurat, perquè quan el van detenir els nazis, el senyor Companys vivia amb un palacio, i el senyor Tarradias es va passar tot l'estil, tot l'exili amb un palauet a França, m'entens? Amb el diner que van robar els catalans. Més trucades, sisplau, més trucades. Jo demano la paraula. I mientras tanto, hoy ha anunciado el president Mas que va haver un 10% del presupuesto. Os lo digo porque yo no sé si la gente está muy preocupada por lo que pasó. Supongo que sí, mucha gente está muy preocupada. Però... I ara entrarem en aquest tema. I ara entrarem en aquest tema. Hereu se gastó 352.000 euros en felicitaciones navideñas. El alcalde envió tarjetas a todos los hogares y un libro a 2.000 personas y duplica el coste en relación a 2.000 no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es pot explicar que dupliqui el cost d'aquest regal de l'any 2000 no en una situació molt concreta? Un 10% de reducció de la despesa mínima ens apropa a una reducció de gairebé 3.000 milions d'euros. Si estem fent això en aquest moment, és per poder estar millor d'aquí dos anys. Coneixia aquest llibre del... No era uno de los 2.000 destinatarios. I a vostè què li sembla? Pues una autèntica locura. Autèntica locura, es decir... Cuando uno vive una situación de crisis como la que está viviendo nuestra ciudad, el conjunto de Cataluña, el conjunto de España... Pero ¿quién se ha aportado fins a esta situación? No darse cuenta, pregunta que sí, el problema es ¿qué les pasa por la cabeza que no se dan cuenta de que esto no lo tienen que hacer? De verdad, yo creo que esa distancia que a veces toman los dirigentes políticos, los representantes públicos de la realidad de su sociedad... les lleva a cometer errores, además políticos, como este. Es decir, a mí cuando me llegó... Pero no hay a ningú que le diga al señor Hereu, Escolting, ¿cómo es pot duplicar...? Pues no lo parece, de verdad, porque es que no lo parece. Porque si tú tuvieras un asesor en comunicación que supiese hacer su trabajo, te diría, mira, este año no vamos a hacer esto. Este año vas a hacer un bando que vas a publicar gratis en los diarios diciendo que este año vas a evitar enviar felicitaciones de Navidad, porque esos 350.000 euros los vas a donar a Cáritas, las asociaciones que están trabajando para que ciudadanos que no tienen techo, no tienen cómo llegar a final de mes, puedan dar o redoblar su trabajo para cubrir sus necesidades, además en estas fiestas. Y mira, a lo mejor lo haces de una forma egoísta, porque no lo sientes, pero como mínimo lo haces. Pero no hagas esto. O sea, a mí cuando me llegó el tarjetón a casa del ayuntamiento, también pensé, hostia, qué despilfarro. Porque era un tarjetón de un gramaje... 352.000 euros. ¿Sabes? Es innecesario, de verdad, es absolutamente necesario. Y es el ejemplo de la distancia que tienen los políticos de sus ciudadanos. Porque yo no creo que a día de hoy nadie valore positivamente ese tipo de campañas institucionales, que es pagar con dinero público un bombo político que además nadie va a poner en valor. De verdad, yo creo que es un ejemplo de autismo político muy serio, muy serio. Estic completament d'acord amb el senyor Cañas, i passa una cosa, senyor Cañas. Si s'apliqués un mínim al sentit comú, aquest assessor d'imatge que vostè diu, o aquest conseller que no fes aquestes despeses, no seria necessari. Gastar-se 352.000 euros del comú, si aixequessin el cap els consellers en cap de la ciutat de Barcelona antics, i no és que ara jo vulgui tornar a la història, que entre d'altres coses el que hi havia a la ciutat de Barcelona sempre era un rigor amb els comptes que si s'escapava un ducat o un escut de l'època, gairebé el conseller en cap de la ciutat de Barcelona el tancaven a la presó, quan tu veus que l'alcalde Hereu ha arribat en aquest punt,
és evident que, que la propera campanya electoral el que s'haurà de fer és escombrar la ciutat de Barcelona, primer de la porqueria física, però també de la porqueria institucional. Medidas relacionadas con el aumento de la velocidad que se iban a retrasar porque costaban 2 millones de euros y debido al alto coste. No, ha anulado, ha habido un comunicado, creo, te lo digo porque yo estaba en la rueda de prensa a las 5 de la tarde y me han pasado una nota diciendo que el conseller anunciaba la eliminación de los 80 kilómetros por hora. Señor Cañas. La buquería. De la buquería no, porque me lo conozco bien el olor y te puedo asegurar que seguro que no es ese. La buquería. Que no, que la buquería. Bueno, la buquería. Es fenomenal. Yo huele. Pero fa, no. Huele a pachuli esto. Sí, yo voy a olorar un señor Fuentes. Señor Segura. A ver, ¿per vostè algun especial? No li doni més per olorar, a Man Segura, que igual ja... Senyor Segura! Si olora alguna cosa més... Si alguna cosa més pel nas, serà horrorós. Va, ja que hem parlat avui. Santa Maria del Mar. Això sí que li agrada. No, però hi havia una altra que... Santa Maria del Mar. No sé què, això fa pudor, no sé què. Olor de santidat. Abans he vist un que heu dit abans, que posa... Aleshores es veurà. Tots aquests errors es veuran a les urnes. Ja, però seguit saps el que es va gastar amb el referèndum de la Deuna? Sí. 4 milions d'euros. Vull dir que... Bé, tot això... Ves sumant. S'haurà de regular d'alguna manera. És a dir, això no pot continuar. I s'haurà de regular tot el tema del dispendi amb la publicitat institucional. La senyora Turan estava al corrent d'això, també. Ah, sí? I per què ho sap vostè? Suposo que en devia estar al corrent. No va portar... La senyora Turan no cae com un paracaidista. No crec que protestés. O sea, la senyora Turan està 7 anys en el gobierno. Ara resulta que la senyora Turan, diguem-ne, li fa la crítica a l'hereu, que em sembla molt bé, vull dir, fantàstic, però escolti'm, ella també és còmplice d'això. Tu no t'acordes del vídeo que filmó la Turan, perdona, el vídeo que filmó la Turan en la Ciutat de la Justícia? No l'he vist per YouTube, doncs també, mira, vamos a apuntar-lo. Un vídeo que filmó. Sí, sí, la senyora Turan. És igual, ara no val el goit aquest que ha fet i goit l'altre que ha fet, perquè tots... Jo només vull dir... Jo li donaré la paraula, però clar, no sé si vostè és el culpable. Deia, bueno, a què refereix el seu nom? O que és el seu futur hereu. Aquests senyors, els socialistes, tenen un concepte patrimonial de la política. La política és cosa seva i l'Ajuntament és de la seva propietat. I es passa a l'alcaldia d'una a l'altra, com va fer Clos amb el senyor hereu, sense cap elecció democràtica, i es gasten diners amb aquests vilipendios. Senyor Cañas. Perdona, mira, jo ho vull ser més col·loquial. Esto es que no se enteran. O sea, no se enteran. Esto lo harían cada año, porque cada año harían una idiotez de estas, seguro, fijo. O sea, eso no tengo ninguna, la más mínima duda. Y cada año había 2.000 tíos que recibían una chorrada de estas que costaba un dineral. Y cada año enviaba las mismas felicitaciones con papel de gramaje extraordinario y con cositas de oro grabado. Lo que pasa es que no se han dado cuenta que la situación es muy difícil y que es una ofensa y violenta el sentido común y violenta la decencia. Que mientras la señora que nos ha llamado está atendiendo señores que les envía el ayuntamiento para darles comida, se están gastando 400.000 euros tirados a la basura. Y que esta señora con ese dinero está dando de comer a un montón de gente 5 años. Y eso hay que tener sensibilidad. Esto lo hacen todos. Lo hacen todas las administraciones. Pero es que las administraciones, llega un punto, es que son monstruos tan gigantescos y las personas que las coordinan y las dirigen no se dan cuenta y no tienen la sensibilidad de poner fin y freno a determinadas cosas. Mira, cada año la Diputación de Barcelona hace una comida en el Ritz, o en el Palace, o en el Majestic, o en un restaurante de 5, ¿sí?, invitando a todo el mundo, con las señoras, a todos los diputados provinciales, con sus señoras y no sé qué. Y este año lo habían hecho otra vez. Pero parece que alguien dijo, oye, no, y lo anularon a última hora, cuando ya estaba a punto de salir a prensa, que se iban a gastar un dineral. Quiero decirte, es que no tienen sensibilidad, ostras, bueno, es que no se dan cuenta que esto no se puede hacer. Señor Seguí, señor Spot, señor Cañas y señor Segura, amb aquest fantàstic llibre, 2.000 exemplars, 40 euros, 75.000 euros de l'Ajuntament de Barcelona i el senyor Hereu Regal, acomiadem el programa. Tornarem aquí el proper dilluns a 6:45, com sempre, en directe. Que tinguin un bon cap de setmana. Fins dilluns.